Vale, Marco, muchas gracias por venir. La primera cuestión sería, por favor, no, me gustaría que nos contaras un poco quién eres. Vale. ¿Quién soy? Pues. <laughs> yo me llamo. ¿El nombre y todos? No sé. Como quieras, sí, claro. Eh, yo me llamo Margarita Padilla, tengo 53 años, trabajo como informática, sobre todo especializada en software libre, en una cooperativa de trabajo asociado, por lo cual eh, soy empresaria de mí misma junto con otras socias, que también todas son mujeres. Y con 53 años he visto muchas cosas. Ahora nos vas a contar, sobre todo de las más recientes, que son las que, sí. no, la que nos ocupan hoy. ¿no? Vale, pues la, Marca, la primera cuestión... Es un poco la pregunta que estamos intentando investigar con este trabajo. Y es la siguiente. ¿El 15M, el movimiento 15M, qué es lo que es? ¿Qué es lo que es. <coughs> Yo creo que es la primera expresión social del siglo XXI. Inaugura una nueva manera de, de estar en el mundo, de estar en el mundo preocupándose de los asuntos comunes. Eh, eh, creo que hubo otra inauguración que fueron los atentados a las Torres Gemelas, pero esa inauguración tenía un carácter de muerte. El 15M sería eh, algo del mismo rango no algo parecido, pero algo del mismo rango que también marca un antes y un después, es un punto de inflexión muy profundo y abre una expectativa nueva, antes desconocida, es pues un acontecimiento. Muy bien, eh, a mí me gustaría ahora que me contaras cómo llegaste al 15M, en el sentido que el 15M es un movimiento eh, muy horizontal, muy heterogéneo. Eh, y hay mucha gente que ha llegado de muchas formas. Yo te voy a contar como ejemplo un poco la mía, ¿no? ¿Por qué aparecí yo el día 15 de la manifestación y el día 16 en Acampadasol, ¿no? En mi caso fue, yo no tengo una actividad eh, de activista previa, o sea, yo no he hecho nunca activismo ni, ni cuestiones de estas, pero tengo cierto interés por la propiedad intelectual de hace unos años, tuve hice el documental que hice, después vino lo de la ley SINDE, empecé un poco de activismo con la ley SINDE. Sí. Eso después me llevó a No Les Botes, conocer ese movimiento, interesarme por ese movimiento, llegar a Democracia Real ya, como movimiento nuevamente horizontal, nuevo, quiénes son estos que hacen, eh, Manifestación de Juventud Sin Futuro y Manifestación del Día 15. Ese fue un poco mi camino de cómo llegué allí. Me gustaría saber tú cómo has aparecido allí. Pero depende de cuándo empieza a contar el tiempo. O sea, no, se... es muy interesante porque en mi caso, ya te digo, mi historia de activismo es del 14 M por la tarde, por decirlo así. Pues, o sea, intenta ser breve o no hace falta, pero sí me interesa, ¿no? Saber, eh, para enseñar también, quizá, los distintos que somos, ¿no? Que tú y yo hemos estado allí haciendo algunas cosas, yo soy nuevo, tú no, pues eso no, como. A ver, ¿cómo lo explico? En... Sí, un poco del background tuyo y quizá ¿En... el sí. interés que te ha despertado y cómo apareciste allí, quizá, ¿no? Pues. Eh... Yo tuve una formación en el movimiento obrero en los años setenta. Eh, después la transición política eh, hizo, creo, como una, una especie de obsolescencia de, 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 ese, de esa mirada sobre el mundo, porque claro, la lucha de clases ya empezó a ser algo histórico y anacrónico. Creo que tuve la suerte de, de encontrarme con el movimiento Ocupa, lo cual supuso para mí una actualización. Eh, eso fue muy importante. Y todavía hay un hecho muy importante también, que fue el, los atentados de Atocha en Madrid, la viven, esa vivencia, ese choque emocional tan fuerte. Y a partir de ahí... una intuición de que de que las cosas a partir de ahora iban a pasar al estilo 11M o 13M, según, como lo, según donde lo quieras poner, y una búsqueda por ahí. Después ya en el escenario de crisis, una, una interrogación grande sobre cómo es posible que haya una crisis financiera, económica, medioambiental, social, cultural, y, y no pase nada. Y entonces esa, esa, esa búsqueda de ese estar, eso es lo que me llevó a la manifestación. Y después es lo que me llevó a la acampada. Es un encuentro muy gozoso con algo que, que, con lo que... con lo que habíamos trabajado y vivido como si estuviese ahí pero nunca lo habíamos visto. Um, hay otra cuestión que es que, que, que ¿por qué ha pasado esto ahora? Quiero decir, el el 15 de ha sido una cosa como que ha sido muy sorprendente y todos nos hemos encontrado sorprendidos y maravillados en algunos casos, pero... La, la cuestión después, cuando pensamos un minuto, era: ¿esto por qué no ha pasado antes? ¿Tú por qué crees que ha pasado en este momento? porque ha sido esta primavera que de repente.? No podremos saberlo. Yo creo que no es una buena pregunta el, el por qué ha pasado ahora. Porque nos, esa pregunta supone que controlamos los acontecimientos. Los acontecimientos no los controlamos. No controlamos la historia. Y pasarán muchas cosas que no sabremos el por qué. Nos. nos tenemos que aceptar la incertidumbre. No podemos trabajar como en los viejos tiempos cuando planeabas una intervención social y esa intervención tenía unos resultados medibles y, y así te ibas eh, sincronizando con la realidad. Ahora yo... O sea, el, el por qué para mí no es... No, no me hace pensar. Me, me, me da un poco igual. Ahora bien, eso no quiere decir que sea como, como una seta que sale sin trabajo previo. Hay mucho trabajo previo, pero no en una relación de causa-efecto. Hay, hay muchos antecedentes, pero los antecedentes no aseguran este desenlace. Eh, es más... Eh, bueno, eso a lo mejor me lo preguntas luego, pero... Como que eh, en paralelo a este desenlace hay muchos otros posibles y no están cancelados. Es posible una fascistización de la sociedad, es posible que el miedo entre de las, en las personas sea el criterio hegemónico en la vida social, que haya mucha más agresividad y violencia. Todo eso sigue, sigue siendo posible porque los problemas no están solucionados. Sí, la, la cuestión era si a lo mejor había habido algún elemento catalizador o alguna situación. Yo he pensado mucho, bueno, yo ya he escuchado aquí con la gente con la que he hablado que han hablado de masa crítica. Esto ha pasado cuando ha habido un determinado número de personas que tenían ese descontento, y si está claro que ha sido una campada, un momento y tal, realmente había esa masa crítica que ha sostenido y ha sido el tema. Yo, por ejemplo, también he pensado muchas veces en términos de, de, de las TIC, de que ahora mismo resulta que ha habido una serie de concentraciones y tal, pero con esta capacidad de comunicación y multiplicación que hay, quizá también ha ayudado a que se consolide y. No, te lo veo quizá también en la primavera árabe, ¿no? En el sentido que ha habido una serie de revueltas en países que probablemente ha habido otras cientos de ellas, pero nunca hemos llegado a enterarnos, porque nunca había nadie tuiteando. Y gracias a esto, por ejemplo, eh, pues ya estaba la mirada internacional encima, no sé, ¿no? Que a lo mejor ha habido unos condicionantes de ese tipo, quizá de número de personas y también de la tecnología eh, que tenemos ahora, que nos ha permitido contarlo y enseñarlo, ¿no? Y ha tenido algo que ver quizá. Sin duda, claro. Sin... Sin tecnología, sin teléfonos móviles, sin primaveras árabes, pero también sin, sin 11M o 13M. Y, y si tiras para atrás, puede haber sin los libros, los manifiestos que han salido. No, eh, no podría haber habido eh, este fenómeno. Pero todo todos esos elementos juntos no aseguran que lo vaya a haber. Es, esa creo que es la. La, la magia de la vida que no está en, tu, en tus manos por tanto no puede ser un di, fruto de un diseño no al, al, esas teorías de la conspiración no pueden ocurrir porque no se puede es replicable pero no es reproducible como un experimento en un laboratorio que con las mismas condiciones llegas al mismo resultado no por eso es, es maravilloso y por eso es tan es singular, y por eso eh, tienes tantas ganas de estar ahí, porque quién sabe, quizá nunca más lo volvamos a verlo. Muy bien. Me gustaría, eh, tú que tienes experiencia en, otro, en otros movimientos sociales, y que has visto cosas, ¿qué diferencia encuentras del 15M con los demás? A mí hay dos palabras que se me vienen a la cabeza, ¿no? Yo no he participado en otros movimientos, pero bueno, por lo que he leído, por lo que sea, a mí me parece que en el 15M hay dos palabras que son eh, la integración, esa voluntad integradora que hay, y la no violencia, que hacen que sea un movimiento muy especial y diferenciado de otros por ese aspecto. ¿Te parece esto correcto o cómo piensas tú que el 15M se diferencia de otros? O... Bueno, se diferencia en. Se diferencia en. En muchas cosas. Por descontado, la, la voluntad de estar juntos, eso creo que es una novedad. Ese, ese reconocimiento de que sin los demás no puedes y que los demás no, no son como tú, no piensan como tú. Por tanto, no estás con los demás porque piensen como tú, que sería el factor ideológico de, de muchos movimientos sociales a, lo, a los que te adscribes por ideas, porque compartes esas ideas. Creo que en el 11M no hay ese, ese compartir ideas, sino, sino más bien compartir una situación y un... Al, algo que desde fuera se denomina emocional en sentido negativo, que a mí no me parece peyorativo, porque efectivamente hay una componente emocional de, gozosa que también es muy productiva. Es, esta, es estar con los demás que son diferentes, eso es muy importante. Creo que también es muy importante el cuidado del de, el reconocimiento de la vida como algo uh, que tiene un valor. Ese llamarnos personas, ¿no? ni siquiera ya ciudadanos, depositarios de derechos, ya como personas, e incluso había quien decía, no, es que mamíferos o animales, ¿no? vamos a ir para abajo, para abajo, para llegar a una base que sea... Um, inapelable en cuanto a lo que nos une y el cuidado por las, por las normas de respeto para que, que dentro puedan estar los niños, todo el cuidado de la limpieza de los, de los propios, la limpieza física de los espacios, el reciclaje, eh, la, una buena alimentación, cuidar y recomendar el descanso, un montón de, de componentes de, de apego a la vida. Eso también creo que es una novedad. También creo que es una, una cierta novedad, o quizá en relación con lo mismo, que la acampada eh, construyó una ciudad completa, una ciudad completa quizá con, con recursos innecesarios para el fin de conseguir una democracia real, pero, pero necesarios para que se diera esa faceta incluyente. Por ejemplo, pues una, un lugar donde descansar, allí en la acampada, o la guardería de niños, o la propia biblioteca, ser unas infra, o, o la zona de espiritualidad, podrían ser unas infraestructuras superfluas des, desde un punto de vista más instrumental. Eh, creo que también hay otra novedad que es la mmm, imprecisión en las reivindicaciones. Creo que hay objetivos y metas pero no hay reivindicaciones. eso creo que es una novedad grande porque las, las reivindicaciones no voy a decir yo que sean malas ni muchísimo menos, eh, pero remiten a una a, unas, a una transferencia en el poder, es decir, si yo reivindico que haya, pues no sé, que las bolsas de basura en vez de plástico sean de un material biodegradable, finalmente el objetivo de esa reivindicación es que alguien en el poder, o bien representante mío de mi partido que lo he votado, o bien de otro partido que toma aquello, lo tome y me lo devuelva como ley, como, eh, como algo así. Por tanto, requiere la, la representación. Lo que expresa el 15M no requiere ninguna representación, porque no es en realidad nada concreto, aunque a la vez es muy concreto. y es, pues, que la, que la crisis se está gestionando de una manera que va contra las personas. y eso, pues, no puede ser. no es ninguna reivindicación, en realidad. pero no es. pero no es. no es ninguna reivindicación, pero es algo tangible. porque el malestar encontrarse mal y querer estar bien es tangible. Es lo que te lleva a veces a ir al médico o así, ¿no? Eso sería otra novedad, que no hay una, una tabla reivindicativa muy clara. Y otra novedad es la ausencia de convocantes que se autoconvoque. Eh, no es, una, no es una novedad absoluta porque si miras para atrás el 13m fue autoconvocado ahí eh, tenemos en la ley sin de anonymous bueno muchos eh, fenómenos de, de estos de swarming pero tan masivo tan masivo y tan extendido creo que sería la, la primera vez que prende como una forma masiva ya de, de que, que, como decíamos antes, te viene a decir que la organización social son las redes sociales. Ya no, no, no es necesario, mejor dicho, no es imprescindible tener o un partido o un sindicato o un colectivo o una asociación. Ya no es imprescindible para estar en vida social. Y. No sé si habría más. Eh, hay un factor que a mí me parece muy sugerente, que es cómo la primera acampada se monta con las habilidades profesionales que cada persona tenemos. Eh, porque creo que eso tiene que ver con nuevas formas de vida que van a caballo entre la precariedad, entre saber hacer muchas cosas, entre el hacerlo tú mismo, que nos ha llevado a que haya mucho conocimiento. Quizás imagine, si imaginamos una acampada en el año 36, por decir algo, ¿no? pues, donde, pues ¿qué sabría hacer la gente? Unos serían metalúrgicos, otros otro serían campesinos, otros serían carteros, pero a lo mejor nadie sabía dinamizar una asamblea, por ejemplo, porque no eran conocimientos que estuvieran eh, distribuidos. Ahora yo creo que, la, lo que muestra, una de las cosas que muestra la acampada es la gran cantidad de conocimientos que entre todos tenemos conocimientos para la organización social y para la vida. Claro, es cierto que hemos perdido otros, por ejemplo metalúrgicos, pues no tenemos muchos. ¿no? Eh, y creo que eso eh, a mí me parece interesante porque normalmente la, la, la vida, o, bueno, la vida más tradicional se divide entre el trabajo y ocio, aficiones conocimientos para el trabajo, conocimientos para aficiones. Eh, eh, y lo que muestra el 15M es que esa división ya no está funcionando tanto, porque no hay tanta diferencia entre el, lo que hago en la profesión, lo que hago en la afición y en realidad lo que aprendo a hacer es eh, útil para una autoorganización social. Y, eh, lo cual hace... Que las instancias políticas de representación del poder sean cada vez más prescindibles. Porque si el conocimiento está distribuido, entonces, si tú eres técnico del ayuntamiento de algo, me tendrás que demostrar una superioridad más que la que tiene la Comisión de Urbanismo, si es que la hubiera en el 15M, que quizá no la hay. ¿no? Sí, el... Esa circulación de las élites, no, ese, ese acceder al conocimiento, es también lo que ha hecho que haya gente tan preparada. ¿no? A mí me sorprendía mucho porque además, claro, estábamos en, plena, en pleno proceso en esas primeras semanas de ataque y caricaturización de perroflautas de no sé qué, no sé cuánto, y aquello estaba lleno de doctores e ingenieros y cosas de eso. O sea, estamos allí una serie de gente súper preparada, tenemos la mala o la buena suerte o la circunstancia lo que sea de no tener estar parado, no tener perspectiva, y yo todo mi conocimiento, mi capacidad, lo que tú decías además, mezclar profesión, hobbies, pum. pum y ponerlo todo a disposición de esa mini ciudad y esa comunidad que creamos ahí, ¿no? Sí, y eso es como, como lo llevas puesto, lo, o sea, se, lo, se arma la ciudad en, en horas. ¿No? Porque lo llevas puesto. No. Eso es eso fue muy, muy bonito, yo creo. Mostrar todo lo que sabemos hacer. Muy bonito, y quizás incluso muy efectivo, ¿no? ¿Cómo con tan pocos recursos? Sí, pues yo pienso en estos hospitales de campaña, estas circunstancias, los zapadores que van... ...por lo mejor tenían que venir aquí a aprender, ¿no? Porque lo de la puerta del sol fue realmente día sí. tras día con un mínimo de recursos, que era una infraestructura. Fue muy muy emocionante además. Sí. Um, ¿Tú has participado en, en la Comisión de Pensamiento, ¿no? O como, ligeramente, sí. Ligeramente. O me gustaría que me hablaras un poco de, de qué es lo que hacéis o cómo es. La comisión de pensamiento es otra novedad, porque se, se expresa la necesidad de que lo que hacemos sea pensado por los que lo hacemos, para que no se piense desde fuera, por instancias de sociología o así, que, que oh, son perros flautas, son esto, son lo otro. ¿no? Nosotros podemos decir lo que somos y entonces se, se autoorganiza la comisión de pensamiento y tiene dos instancias, la Asamblea Calle y la comisión en sí. La Asamblea Calle, que se reúne todos los jueves en la calle y en círculo se, se debate sobre un tema. Y eso, eh, claro, no, no, no consigue una gran profundización sobre, sobre los temas. Pero no es tan común en la ciudad. En el centro comercial verá un grupo de gente reflexionando en la calle. Entonces, desde ese punto de vista es absolutamente radical. Y también hay que decir que hay gente que se para a escuchar, lo cual me parece aún más mmm, maravilloso todavía. pues eh, a los contenidos, claro, no es como un grupo de trabajo donde que se preparan las sesiones y tampoco es un conocimiento experto. Pero es una novedad que, que se reconozca la necesidad de pensar lo que hacemos, que se den tiempos y que se intente no caer en las dinámicas activistas de, tan ansiosas de hacer, hacer, hacer y nunca pensar y hacerlo públicamente y en la calle, me parece un invento extraordinario. Me contaba Amador esta mañana que... Otra ventaja, o una cosa que a él le parecía muy bien del modo de funcionamiento, era que en las asambleas no teníais que decidir nada. A diferencia de otras asambleas, que sí, efectivamente, había que poner puntos en común, aquí simplemente era coger un tema, una palabra, una circunstancia, una situación, y reflexionar sobre ellas y todos nos escuchamos y construimos, ¿no? Pero no había sí. esas conclusiones, y que eso también me parecía muy interesante. Sí, eh, Metodológicamente, ¿no? Es un momento gratuito. Es, voy a hablar contigo sobre un tema, porque sí, por, solo por, por hablar contigo. Pero es. Eh, o sea, yo recuerdo la, la jornada de reflexión, la noche de la jornada de reflexión, todo el centro de la ciudad era asamblea de pensamiento. Porque todo eran círculos de gente sentada en el suelo hablando de política. De si vas a votar, de si no, de qué, que el voto en blanco, qué, no, si tenemos opciones, si no. Yo nunca había visto esa, esa reflexión en la calle. Es que eso. Fue Increíble, ¿no? Como. Y entonces la asamblea de el grupo de pensamiento sería una. Una. No me viene la palabra. Cuando algo se hace de duro, una aglutinación, una coagulación de ese espíritu. ¿Te acuerdas que estuvimos juntos un día, no? Un rato, sí. la noche aquella, que fue un momento. Sí, uf. fue uff, fue, uf, uff, <laughs> Sí, sí. Uf. Fue un día uff. O sea. Lo hemos comentado con dos o tres personas que han pasado por aquí, y yo no puedo evitar los pelos de punta y las lágrimas cada vez que pienso en ese momento. Es impresionante para mí, así tú. Eh, me gustaría. Bueno, una de las razones por las que estás aquí, eh, entre otras muchas, pero una muy importante para mí, es el tema del mapa conceptual que desarrollaste. ¿no? Que, como te he contado muchas veces, a mí es algo que de repente, un día, no me acuerdo si de la primera o la segunda semana, pasando por la calle Arenal, veo ese papel pegado ahí en la protección del árbol esta y me acerco. Y lo miro y digo, ostras, no puede ser. Y empieza a explicarme todo lo que está pasando y a ver miles de opciones. Incluso vi, podía seguir con el dedito, lo que te conté antes de cómo he acabado yo aquí, podía seguirlo con el dedito, lo cual me... Tienes que hablarme de, del mapa, o sea, cómo lo habéis hecho, por qué, no sé. Háblame del mapa porque me parece muy interesante. Quiero sacarlo en la película, no sé muy bien todavía cómo, pero bueno, lo decidiremos en la comunidad cuando lo hagamos todos, pero yo creo que es fundamental y me gustaría que nos contara. Tu experiencia haciéndolo también, recogiendo el feedback de la gente... Pues eh, yo participo en un programa de radio que llamamos una línea sobre el mar y que decimos que lo dedicamos a hacer filosofía de garaje. Es un programa de radio de sería de pensamiento, pero de una de una filosofía, pues eh, de bajo nivel, ¿no? Bueno, eso habrá que verlo. Sí. Quiero decir que no es un, no es un pensamiento experto. Y ahí, claro. Eh, con los compañeros tenemos un blog donde vamos poniendo todos los programas. Y mmm, es cierto que nos juntamos con cuando el 15M y, y qué podíamos hacer. Eh, hicimos algunos programas de radio, eh, hicimos alguna cobertura de acciones, pero luego está lo que cada cual sabe hacer. Y Amador dijo, yo voy a escribir, no sé qué dijo, voy a escribir no sé qué. Y yo pensé... Yo pensé aquí hay mucha gente joven y quizá esto de escribir sea una tecnología un poquito pasada de moda ¿no? y nos va a quedar un texto muy largo y yo y eh, por mi trabajo eh, a veces uso ese recurso para conceptualizar una web o conceptualizar un, un producto y pensé por qué no hacer a, algo visual que entre por los ojos y me puse a hacerlo me puse a hacerlo con las herramientas que tengo. Y lo, pusimos en, lo puse en el blog y ahí empezaron a llegar contribuciones. Y todas se aceptaron. Porque, claro, no es cosa de discutir si tal cosa es un antecedente o no. Si no, alguien lo dice, pues lo, lo es. Y, y después de tenerlo en la web, mmm, los compañeros me dijeron: ah, Esto está muy bien, podríamos eh, llevarlo a sol y, y lo imprimimos en. En muchos DINA 4, que lo, lo, podían, lo conformaban así como un póster grande, y lo pusimos ahí. Y fue algo eh, no, no especialmente meditado. Fue, un, fue pensar: ¿qué puedo hacer yo que puedo hacer bien, que de alguna manera mm, reutilice mi especialidad y que esté en consonancia con lo que yo estoy viendo? Y a mí me parecía que, que hacía falta algo visual. Me hace ilusión lo que me dices porque es el mismo pensamiento que he tenido yo y que creo que hemos tenido mucha gente. En mi caso, fórmula de otra forma, ¿no? Pero es el día 16 de mayo, ahí en la campada. Mi pensamiento era: aquí está pasando algo, no sé muy bien qué está pasando, pero me parece importante, yo quiero ayudar, ¿qué puedo hacer? Fue un poco la motivación mía, ¿no? Y por lo que cuenta la tuya, quizá un poco parecida, ¿no? De cómo usar tu expertise en. ¿Cómo contribuir? ¿Cómo contribuir? Sí, que es cierto que esa, esa pregunta de cómo contribuir me resuena desde que. Por suerte, en los centros sociales ocupados, tuve la, eh, me pude acercar al software libre y entendí cómo funcionaban las comunidades eh, hackers. Y siempre la pregunta es cómo puedo contribuir. Y hubo una reedición de esa pregunta eh, el 11 de marzo en los cuando los atentados de Atocha, en lo que la gente que sabía hacer fotos hacía fotos, la gente que era, <coughs> las doctoras fueron a los hospitales, los taxistas transportaron. O sea, vamos a hacer todo lo que sabemos hacer porque eso va a ser lo más eficiente, lo que mejor va a funcionar. Um, yo tengo unos pocos conocimientos de lo que es cultura libre, ¿no? en, estoy empezando en ello y con copia malditos he estudiado un poco. A mí me ha parecido que, eh, que por lo menos lo que hemos vivido en Acampada Sol, no voy a decir 15 pero lo de Acampada Sol era una revolución muy copyleft. Había muchos mecanismos de cultura libre, ¿no? Nos, pues, me gustaría que montaras un poco, que entraras en lo que has mencionado de, de esa ética hacker o esa forma hacker de hacer las cosas, que yo creo que ha habido mucho de eso en, en Acampada Sol. Sí. Eh... Quizá la, la mejor expresión de copyleft de la acampada ha sido su replicabilidad, que se ha convenido en armar un modelo, un modelo que es replicable que, y, y, que, y, que, y que no es de nadie, que no es de nadie y que es de, de todo el mundo, si lo haces. Y ha unido muy bien el, la forma y el fondo, o sea, el, el significante y significado, ¿no? ¿Por qué, por qué lo hacemos así y qué, y qué estamos expresando cuando estamos haciendo esto? Creo que eso es una, una componente de la, de la cultura libre, el, la posibilidad de copiar sin, por ello, negar la autoridad primigenia. No, no, no se trata de robar, como tantas veces nos dicen, sino de, de reconocer la autoría. Pero la autoría no te da la propiedad sobre la cosa, sobre lo que estás haciendo. Entonces, puedo ser autora del mapa conceptual, pero no es mío, porque decir que es mío sería negar la autoría de las otras personas que con sus ideas, conversaciones, inspiraciones y tal han contribuido a esa obra. Entonces, eh, esa, la replicabilidad es muy importante. Eh, el que no sea de nadie, el anonimato... El, an, el anonimato que no anula las contribuciones en primera persona, eso también es muy importante, porque ahí tendríamos como un fenómeno Facebook o Twitter. ¿Qué es lo que hace que Twitter sea Twitter? Cierto que hay un software, cierto que hay unas funcionalidades, pero si no estuviéramos todo el mundo ahí, no tendría el valor que tiene. Por tanto, ¿qué es lo que le da valor? Cada Twitter le da valor. Pero ¿cuánto valor da cada Twitter? Muy poquito. ¿Cuál es el Twitter que da valor? No lo sabemos. O sea, en definitiva, es la resultante de todos los Twitter, los buenos, los malos, los peores, los regulares, lo que hace que todo aquello tenga valor. Y la acampada sería una especie de, de cosa así. Es la, la, muy, muchas pequeñas contribuciones que en sí mismas no significan gran cosa el, el mérito de la acampada es haber armado ese dispositivo Twitter o ese dispositivo Facebook donde cualquier contribución puede ser colocada de una manera que aporta valor sin y, y, que, ese, y que ese valor redunda en la propia acampada no es algo que alguien se lo lleva no, no es como Pasa con estas eh, herramientas de red social que, en definitiva, son privativas y hay una parte de valor social que es compartido por todo el mundo, pero hay un valor de marca o de cotización en bolsa o así que es eh, priva, privativo, privatizado, privatizado. En la acampada no ha pasado eso. Entonces, esa unión entre dispositivo, hay que armar un dispositivo que permita la cooperación porque si no hay si la cooperación no se autoorganiza, pues vamos todos chocándonos, ¿no? Ahí uno hace una cosa, otro la deshace. Un dispositivo, la campada era un dispositivo que permite la cooperación. ¿En qué consiste la cooperación? En montones de cosas diferentes, de, de diferentes grados de implicación, diferentes niveles, desde llevar una botella de agua hasta dinamizar una asamblea o escribir cualquier cosa, todo, o barrer. Y esa, esa cooperación valoriza la propia acampada. Por tanto, es, hay como una inmanencia. Eso es el colmo de la cultura libre, porque nadie se lo lleva. Y es, y es replicable. Y otro elemento de la, cultura, de la cultura libre es cuanto más se usa, más, más tiene, más vale. No se desgasta con el uso. Cuantas más acampadas hay, mejor es nuestra acampada. No solo porque es una acampada. Sino porque ha sido la primera. Sí. Entonces, es que estuvimos ahí, ¿eh? En Madrid estuvimos ahí. En claro. Madrid, es el kilómetro cero de la revolución. Entonces, eh, esos son también componentes de la, de la cultura libre, que por otra parte creo que está ya impregnando las formas de, de cooperación social en, mi, en millones de facetas que no percibimos. O que no percibimos bajo la etiqueta de cultura libre, porque o no son productos culturales o no, son, o no es algo que, a lo que puedas poner una licencia eh, propiamente dicho. Pero es. Eh, digamos que son, son novedades que vienen con los tiempos y que están ahí, como en su día llegó la imprenta, y que se reconozca o no. Están ahí y, 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 y tienen mucha fuerza. Y además, como tú dices, quizá van muy, muy lentamente y con mucha dificultad, porque hay muchos intereses en contra, va eh, entrando en pequeños ámbitos de la sociedad. ¿no? Y no sé, yo estoy tan convencido que es la forma correcta que me hace mucha ilusión, ¿no? Me, me hacía mucha ilusión ver esa, desde esos carteles, ese, desde el primer día, la gente que recogía material allí para documentar, ya tenía. Se recogen materiales, no sé qué, pero tiene que ser bajo Creative Commons. Sí. Siempre para compartir, siempre. Bueno. Claro. Esa idea estamos todos sumando, ¿no? Estamos todos generando este Procomún que de todo. Um, me pareció muy, muy, muy bueno, muy bonito. Me gustaría ahora que me eh, hablar un poco de. te voy a decir una serie de palabras que, que tengo aquí, eh, que son asambleas, sistemas de participación, comisiones, grupos de trabajo. ...y después tengo otras dos palabras que son efectividad y belleza. Vamos a hablar un poco, a ver, qué, a ver qué se te ocurre. ¿no? A ver, qué se me ocurre. Eh... Eso es eh, un asunto difícil... ...porque creo que el movimiento tiene una complejidad que hace que no se pueda observar todo él desde un solo ángulo. Nadie ve todo. Entonces, hay unas, hay unas eh, componentes de red social que utiliza las nuevas tecnologías de comunicación. Eso es innegable. Para mí es una cierta sorpresa que, que el movimiento haya reciclado unas formas también de organización que a mí me parecía que, que habían quedado obsoletas, tales como asambleas de barrio, eh, comisiones o grupos de trabajo, que es, eh, son temáticos y vendrían a reproducir un poquito el sistema estatal de, de ministerios. Dicho esto sea con todo el cariño, pero... <laughs> eh, es como si de repente una tecnología muy antigua, no, pues no sé, como si al, no sé, al, al, al antiguo modem o al fax se le diera un uso innovador ¿no? o, a, o a la ciclostil, la máquina de ciclostilar. ¿Por qué ha ocurrido eso? Quizás es porque lo que quiere decir el movimiento es que hace falta una componente presencial que ya no podemos ser cuerpos abstractos comunicándonos por las redes sociales inmateriales, sino que tiene que haber un cuerpo a cuerpo. Tiene que haber un cuerpo a cuerpo, tenemos que mezclar los sudores, los olores, tenemos que chocarnos, darnos golpes, porque la situación es muy grave. Lo que está pasando es muy grave, porque hay gente que se está empobreciendo, hay gente que pierde la casa, hay gente que pierde la salud, hay gente que sufre. Y entonces eso solo por las redes sociales, solo por Twitter, no se puede solucionar. Y se echa mano de, de lo conocido. Lo, lo conocido en un entorno tan nuevo, eh, quizá es otra cosa. Por ejemplo, el grupo de pensamiento, eh, quizá es otra cosa. Mm. No lo sé, no lo sé, eh, creo que son tentativas de tiramos por aquí, tiramos por allá y que nadie sabe, es, es, es experimental. El, te decía que en, en mi reflexión viene desde el punto de vista que muchos de los sistemas que hemos tenido de funcionamiento y organización han sido eh, no demasiado efectivos, hemos tenido estas largas asambleas donde buscamos este consenso total pero que a mí me parecía que, que, el, que el proceso traía mucha belleza el que fuera así y a mí muchas veces me pasaba de estar en una asamblea donde éramos incapaces de decir nada y nos pasamos cuatro y cinco horas y al final venía una persona que venía a hablar y era muy bello ese momento aunque te irritara porque tú quieres decir ya quieres irte, quieres avanzar no quieres concretar quieres construir pero esa posibilidad que tiene una persona, ¿no? que generalmente quizá, como decía Amador, nunca ha hablado delante de nadie, por primera vez se va a poner a hablar delante de 1.500 personas, ¿no? ese momento tiene una belleza. ¿no? Y además el hecho de que de verdad, las 1.500 personas que están allí se preocupan por ti. Son tus vecinos, son tus compañeros. y Entonces, todo este proceso, que no ha sido muy efectivo en ocasiones o que bueno, que también hemos ido aprendiendo, ha estado plagado de esa belleza y esa pureza quizá. ¿no? Yo lo veo muy idealizado porque además yo no había estado en una asamblea nunca antes. Mi primera asamblea fue el día 16 a las 9 y cuarto de la mañana. O algo así, o la primera que se hizo el 16. Y bueno, he disfrutado también mucho de ese proceso, ¿no? Y mirándola con tiempo, pienso que ha estado bien, que quizás ha estado bien, ha estado bien que no supiéramos ponernos de acuerdo, ha estado bien que fuéramos tan lentos. No, es que la participación, eso es el, el gran problema, bueno, el gran problema, el gran, el gran interrogante es, es eh, habilitar modelos de participación, es que no los hay. O sea, al 15M no se le puede pedir que sea eficiente, además, y además eficiente. Bueno, entonces, es que eso no, no puede ser, porque ese. porque no tiene. Eh, no, no tiene recursos. O sea, no. Si todos dejamos de trabajar y nos. Es decir, nosotros no somos, no somos la, no somos políticos. Entonces. No, no tenemos eh, costumbres no tenemos tecnologías de, de participación porque bueno twitter puede estar muy bien para seguirnos unos a otros pero no para no es una no, las redes sociales basadas en la web 2.0 no son mejor dicho son dispositivos de participación pero no son dispositivos de autoorganización entonces son, son dispositivos de participación en los que alguien se lleva el valor. No, no están hechos para que ese valor revierta sobre sí mismo. De eso no tenemos nada. Y las implementaciones de la democracia, de las democracias que son del siglo XVIII, cuando no había medios de comunicación, ni físicos, ni, ni telemáticos, entonces ese sistema de que votas a un partido y hasta los cuatro años, eso podía ser válido en el siglo XVIII, cuando no había nada mejor. Pero ahora, evidentemente... No es válido. Pero ¿qué, ¿qué es lo que se ha diseñado que sea mejor? No lo tenemos. No lo, yo creo que no lo tenemos. Y la participación es un gran problema porque la participación requiere dispositivos. La asamblea es un dispositivo rudimentario. La asamblea es un dispositivo muy antiguo, es, es bellísimo y performativamente es, es genial, pero no está pensada para la eficiencia. Y además eh, no puede escalar. Pero puede haber asambleas de 1.500 personas, de 5.000. Si quieres, de, de 20.000. Pero ¿de cuántos millones? No, no puede ser, no puede escalar. Entonces, si la participación no puede escalar, pues apague y vámonos. Y, y ahí hay un problema serio, que no es solo del. del del 15, mes un problema contemporáneo porque eh, esos dispositivos que está ofreciendo en, de comisiones de trabajo, grupos de trabajo y tal, implican mucha, exigen mucha dedicación. Tienes que ir a una reunión, a otra reunión, implicarte en las tareas y tal. Eh, y, y eso puede estar bien para quien decide vivir así, pero no podemos esperar. Todo el mundo viva así, porque has de dejar tu vida y no podemos esperar que todo el mundo quiera dejarla. Entonces, en realidad no hay en realidad no, no sabemos cómo participar. Y la participación colapsa. Colapsa y se hace ineficiente. Pero yo digo, ¿y qué? Es que no hay nada mejor. Mm pues ya, ya se hará. O sea, creo que habrá unos años muy largos de tentativas, de intentos, de, 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 de pruebas, de ensayos, hasta diseñar sistemas de participación. Lo que, lo que sí es imprescindible que haya, y creo que sí que lo hay, es el deseo de, de esa participación que no esté basada en la ideología. Porque claro, si se hace un partido político de los, no sé, me da igual, los comunistas. Claro, todos son comunistas, pues vale, pero luego tendrás esos mecanismos de participación. Pero hay un montón de cosas en las que ya no hay que participar, porque ya es el, el listón de entrada, ya unifica a todo el mundo, que, es, que compartes esas ideas. Pero ahora los problemas del mundo no van por ahí, porque los problemas medioambientales, los problemas eh, de, de, de colapso de la vida que se están dando, requieren la solución, o sea, implican a la humanidad. Entonces hay que, hay que decidir todo. Hay que decidir cómo queremos vivir, cómo queremos morir, qué derechos queremos tener, qué, qué, o sea, qué derechos económicos, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no, cómo se redistribuye todo. Es que hay que hablar de todo. Pues imagínate las asambleas que tenemos que ir. Bien, ahora eh, me gustaría hablar un poco de, de tu experiencia personal en el 15M. Entonces yo te preguntaría, bueno, primero, quizá no tan personal, siguiendo un poco con la conversación que estamos intentando comprender, ¿tú qué crees que ha hecho mal el 15M? ¿Qué errores ha cometido? Pues yo diría que ninguno, fíjate. Ha ¿He hecho mal el 15M, eh, no, no ha he hecho nada mal, porque... No se le puede juzgar eh, así como, como quién como soy yo para decir lo que es el bien y lo que es el mal. No, no, no el, el, el 15M ha hecho una contribución a la humanidad muy grande, grandi, grandiosa, que es que en un momento en el que un sistema cae, el, eh, no sea como un un simple derrumbamiento de, de como un terremoto de trozos de edificio que se caen encima de las personas sino que haya unas eh, haya unas eh, haya autoorganización social para que no haya solo catástrofe. No, no es cierto que, hay, que haya solo catástrofe, aunque también la hay, y eso es una contribución enorme. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho mal? Pues no lo sé. Bien. Y ahora sí, volviendo a lo que te decía de, de la experiencia tuya personal, me gustaría que me contaras qué es lo mejor que has vivido desde el 15 de mayo y qué es lo peor. Pues lo mejor es eh, estar en la calle, estar en la calle eh, gratuitamente, como, como, como recuperar eh, esa manera política de estar en la calle, que es política porque sí, no es, es, no es especialmente política porque estés en una manifestación o estés en un, en un acto reivindicativo, sino el hecho de desplazar tu cuerpo a, a sol, a la plaza, y estar allí paseando o simplemente deambulando, eso es una pasada. Que eso tenga sentido es una pasada. El... Es como que los actos gratuitos tengan un sentido político. A mí eso me parece de un gran valor. ¿no? Porque rompe esa idea instrumental de que, de que cuando no haces nada, no haces nada. Y entonces vas a sola a no hacer nada. Mucho, yo he ido, en realidad he ido casi siempre a no hacer nada, porque no puedo decir que haya hecho gran cosa. Pero creo que estar allí era hacer mucho y lo negativo es más o menos lo mismo desde, otra, desde otro ángulo y es no encontrar una manera de participar que convincente o adecuada para mí todavía, que todavía no la he encontrado aunque he hecho varios intentos por esto que comentaba antes de que eh, de, de que una gran implicación ahora no es adecuado para mí y no, me, no no encuentro buenos términos medios bueno, ir a una asamblea el domingo puede ser un término medio pero yo creo que podría contribuir más en algo más específico pero no encuentro el canal claro, no encuentro o no lo construyo que me lo tengan que dar o no sé, no sé cómo relacionarme. Sí, Javier de la Cueva, yo creo que habla de este tema diciendo que, que en el 15M quizá ha habido un problema que ha sido el no saber gestionar el entusiasmo, que ha habido mucha gente, de verdad, con mucha intención, mucha voluntad y tal, pero ya sea o porque no se han eh, establecido unos mecanismos claros y tal, o porque ellos no han sido capaces, se ha diluido eso, no cuando de verdad estaba toda esa fuerza o sigue habiéndola, ¿no? como puede ser tu caso, no donde tú seguro que pondrías unas horas, una capacidad y tal, pero no acabas de ver cómo, ¿no? Sí. Por otra parte yo creo que estamos, es que estamos naciendo somos unos recién nacidos con lo cual vamos a darnos tiempo dentro de 15 años hacemos la segunda parte de la película y vemos dónde estamos ¿no? yo pienso yo soy muy paciente con esto Claro yo lo, yo, o sea para mí supone un problema pero un problema en el mejor sentido de la palabra porque es algo que me hace pensar eh, en esa vida parcelada dividida entre tiempo ocio y si tú quieres tiempo y mili o sea perdón tiempo de trabajo y ocio o bien. También en un formato clásico, tiempo de trabajo, militancia y muy poquito ocio, pero a mí ese, ese esquema no me convence. No me convence. Entonces, pero no lo vivo como un fracaso, sino como algo que, que hay que seguir dándole vueltas. ¿no? Para mí fue, eh, fue extraordinario que en un momento dado, en la plaza, estaban todos nuestros clientes. Allí. Yo los veía por allí. Entonces, eh, claro, eso eso qué es? eso es, no es en realidad nada, pero bueno, sí que todo el intento que, que haces de no establecer relaciones puramente instrumentales, aunque también evidentemente son relaciones económicas porque tienes una empresa que gestionar y tal, todo, esa, todo eso que estaba en la voluntad pero que nunca sabes si lo estás consiguiendo o no, pues en el en 15M en la acampada de alguna manera sí que te devuelve esa idea de que de que lo que estás haciendo tiene sentido y ese sentido también contribuye al 15M. Entonces, el 15M no es solo ir a las comisiones de trabajo o solo a las asambleas de barrio o solo hacer cosas bajo la etiqueta 15M. Entonces, de, de esas se están haciendo muchísimas, yo creo. Aunque también reconozco un cierto problema de, de contribución, sí, lo reconozco. <coughs> Perdón. Um, me gustaría ahora que... Eh, que, que recuerdes algún momento especialmente emocionante, pero quiero que me lo cuentes, pero que me lo narres, o sea, me, me cuentes las sensaciones que tuviste y me lo describas, ¿no? Imagínate que se lo vas a contar a alguien que no solo no ha estado allí, sino que nunca ha visto ninguna imagen y tú le tienes que escribir un momento. Pues ese momento fue cuando, cuando empezó la jornada, de, cuando se hizo ese silencio. Ahora te pregunto a ti porque creo que era eso. Era cuando empezaba la jornada de reflexión. ¿no? Cuando estábamos nosotros, o sea, allí en la calle que fuimos a... acabar, efectivamente, era la entrada vale, de la pues decisión y ese comienzo eso. de delito o falta que íbamos a hacer. Y... Sí. Pues quizás de lo más emocionante fue el momento cero en el que empezaba la jornada de reflexión. Y que eso eran a las doce de la noche, claro, eran las doce de la noche. Y, claro, coincidía o rememoraba la, el fin de año y el tomar las uvas. Porque tomar las uvas se hace en sol y el centro de la acampada también era en sol, que era el mismo lugar, y era a las doce de la noche. Entonces, había una indeterminación sobre qué iba a pasar porque creo que había una amenaza más específica de la comisión electoral, no sé, bueno, era un momento delicado en el que no se sabía bien bien esa ilegalidad de la acampada o la legalidad, cómo iba a quedar. Y eh, esa incertidumbre era muy emocionante porque verdaderamente no se sabía qué iba a pasar. porque... No es como cuando un partido convoca o así, que más o menos puedes tener una expectativa de la cantidad de personas que puede movilizar, pero cuántas personas podía movilizar, si es que esa palabra se puede emplear en el 15M, no se podía saber porque no había pasado nunca. Por tanto, era un interrogante para todo el mundo. Y yo empecé a ir más temprano, no sé, quizá como a las 8 de la noche o así, a dar vueltas por allí por sol, a encontrarnos con gente, a hacer grupos de amigos que cada vez era más grande porque nos íbamos agregando uno más. Eh, en un momento dado ir a, ir a cenar, porque claro, también había que cenar, y estar en la cena con esa emoción de, hey pero vamos a acabar temprano porque van a ser las 12 de la noche, vamos a pagar corriendo, que no vamos a llegar, que sí que llegamos, que no llegamos! Sin saber a lo que vas y encontrar una aglomeración de gente tan grande que yo estaba en la calle Arenal, pero ya muy lejos de sol, ya no sé cómo decir, pero no sé, a muchos metros de sol. Imaginándote que todas las bocacalles estaban a su vez tan llenas, que eso era muchísima más cantidad de gente que la que toma las uvas. Y en el momento de las doce se hizo un silencio. Un silencio inexplicable, ¿no? como una, una decisión de esas que se toma sin, sin asamblea, pero que todo el mundo sabe que a las doce hay que callarse porque ¿y qué lo vamos a hacer? Sonaron las campanadas. Y luego pues creo que hicimos un no sé, un grito, una. fue una, una alegría muy grande el, el ver sobre todo la, la cantidad de personas que estábamos allí. En... Sería uno de estos actos en, lo que, en los que no haces nada, porque ¿qué estábamos haciendo allí? Nada, esperar que dieran las 12, simplemente, pero Creando una. ¿Cómo lo diría yo? A diferencia de cuando hay mucha gente en Navidad y que todo el mundo va a comprar, pero cada uno va a lo suyo, también son momentos en los que hay mucha gente, pero tú sientes que estás ahí sola porque cada uno va a lo suyo. Y ahí no era cada uno va a lo suyo, era todos vamos a lo mismo, porque lo mismo es lo de todos, por tanto, todos nos callamos en el mismo momento, todos, todos sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos un comportamiento. Eh, Acorde a la situación, porque estamos pendientes de lo que está pasando. Eso fue eh, muy bonito, muy bonito. Muy bonito porque yo había vivido algo, algo parecido, parecido, el 13M, pero el 13M había mucho dolor, eh, entonces era muy triste, había muchos, mucho sufrimiento y había la presencia de la muerte era muy cercana entonces esta experiencia sería una especie de, de clon de la otra pero sin esta sin la carga de muerte que lo hacía eh, bueno fue como un regalo que nos hicimos no unos a otros un regalo gratuito simplemente por estar en un momento dado a una hora dada en un lugar simplemente si sí, yo el, el 13 de mayo yo estuve también en la calle Genova y me, me cuesta mucho contarlo siempre porque no sé cómo decirlo sin ofender a nadie o algo así, pero fue uno de los días más emocionantes de mi vida, sí. el 13 de marzo aquel. Fue, fue, fue muy bonito. Fue muy bonito, es muy complicado decir eso con 200 personas muertas hace unas horas, pero fue muy bonito aquello, o sea, lo del 13 de sí. mayo fue impresionante. No, pero puedes decir que fue bonito. <laughs> sí, da no cierto porque... pudor, no sé. Claro, porque es que fue bonito, porque la... La, la emoción que sientes al ver la muerte, que, que es una expresión de humanidad, es bonito. Lo que no es, es una amiga que lo, que lo dice, Eva, era, era, que era triste pero no desagradable. Y ese, es, ese es, es triste, pero ahí se estaba bien. En mi caso, además, no, no recuerdo en el 13M porque no lo pensé en aquellos casos, ¿no? pero lo contaba esta mañana Amador que en el momento este de este silencio y tal, que era el momento donde empezábamos a delinquir o a hacer una falta o lo que fuera y tal, yo pocas veces he estado seguro en mi vida que estaba haciendo lo correcto. O sea, tenía que estar ahí, estoy seguro, absolutamente seguro. Sea si legal, sea si ilegal, me da igual, ¿no? Y los 13M era un poco así también, quizás. No, un poco una cuestión así. emocional. Vale, vamos, Marca, vamos a ir acabando. Eh, de, todo lo que, de todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? Importante. A mí lo más lo más importante, para mí lo más importante es una actualización que se ha producido una actualización de la dimensión política de la vida. Como una actualización, como en el software, cuando haces, me paso a la versión superior, porque la, la, la política entendida como la gestión de lo común eh, estaba totalmente desvalorizada como un asunto que a nadie le interesaba, y, ¿no? La idea dominante, el estereotipo es que cada cual se preocupaba de lo suyo, cada cual se preocupa de lo suyo y luego de los demás pues mala suerte, Con un poco lo de los amigos y ni eso. Y el 15M desmiente, desmiente eso. Dice que, que no, que eso. O sea, que el, que el individualismo existe, pero no es lo único. Y a veces no es lo hegemónico. Y a veces no es lo dominante. Y decir eso es añadir, ese, en la paleta de colores hay un color nuevo, que antes no lo teníamos, con el que puedes pintar ahora, es, eh, actualiza la, la política, no completamente, es decir, no es, al, no es algo terminado, no es una solución, como ya perfectamente diseñada, no es algo cerrado, pero sí que es eh, un cambio en la situación, es un acontecimiento que cambia la situación, porque todos se le acusa de no conseguir logros y eso es verdad. Y al mismo tiempo no es verdad, porque todo sigue igual y todo es diferente. ¿no? Cuando yo veo a ese cliente mío en una reunión de trabajo en la que a lo mejor estoy negociando un presupuesto, pero los dos sabemos que nos hemos visto en la acampada, entonces todo sigue igual, pero todo es diferente. Es cierto que eso no se puede medir en, en términos de logros reivindicativos. Totalmente cierto. Pero es que el logro reivindicativo es solo una de las maneras en las que medir lo, los éxitos. Pues y, y en este caso no es muy adecuada. Porque para la magnitud del problema, a la, a la magnitud del problema no le podemos eh, enfrentar una tabla reivindicativa. Yo creo. Porque. El problema es muy complejo. Y yo, yo no tengo por qué saber conocer la solución. Porque si yo conociera la solución de los problemas de salud, de los problemas de educación, de los problemas de vivienda y tal, entonces ¿para qué estarían los políticos? Si yo ya tengo la solución, pues entonces todos ellos están de más. Es que, es que yo no la tengo. Pero eso no, no significa que mi, que mi queja o mi, pro, mi protesta sea menos legítima. Porque... No sé, yo siempre pongo el ejemplo de las niñas que cuido. Cuando yo tengo una amiga que me deja cuidar a sus hijas que tienen 20 meses. Cuando las niñas lloran, no, no me están exponiendo una reivindicación ni un deseo claro, porque no hablan. Pero yo, que soy persona mayor, que entiendo la situación, he de preocuparme de qué pasa. Y he de mirar por qué están llorando. Y según lo que a mí me parezca, actuar en consecuencia. A veces será cambiar el pañal, a veces será reñirlas porque lloran, a veces era atenderlas. Entonces, yo creo que los políticos han de hacer eso con nosotros. Nosotros ahora estamos llorando, pues estamos llorando porque estamos mal y ellos, como responsables de la situación, deben aportar medidas. Y lo que yo hago con las niñas no inmediatamente se van a callar porque a lo mejor no acierto. Tengo que hacer cuatro o cinco tentativas porque no doy en el clavo, porque no entiendo el problema. Eso puede pasar y a veces la solución no es hacer una cosa sino cuatro o cinco cuatro o cinco cambios que actúan en, en sistema para que cambie la situación pero yo tengo que hacer algo porque yo estoy por encima de ellas y ellas no me pueden dar la solución y yo creo que ese sistema en el que las personas que tienen el problema han de diseñar la solución y dársela a los políticos viene de, de una idea que a mí me parece que sí que es totalmente antigua de toma del poder es decir, esa la gente que tiene el problema, algún día trabajando mucho, conseguirá tomar el poder y entonces cuando tenga el poder tendrá que implementar las medidas. por tanto, ya las vais diseñando para cuando tome el poder, poderlas implementar. pero es que yo no quiero tomar el poder. yo no quiero tomar el poder. pero no por eso dejo de ver que hay un problema de vivienda o que hay un problema económico. lo veo perfectamente. y exijo una solución. Y exijo una solución social y colectiva. Y me da igual no tener una reivindicación. Es que no tengo por qué tenerla. Es que yo no tengo por qué saberlo. Usted tiene que saberlo. Y si no, y si no, usted no lo sabe. Entonces usted es como yo. Entonces póngase donde estoy yo, en la plaza. Esto es tan clarito como eso, ¿no? Sí. Para mí sí. Mm. Muy bien, Marga. Una última cosita. ¿Cuál crees tú que es el futuro? De lo que llamamos nosotros el Movimiento 15M, ¿qué crees que va a pasar? Haz un ejercicio así de. No sé. Bueno, el futuro. O sea, el futuro yo no. Claro, <laughs> no, lo, no lo conozco. Pero yo creo que. que. que, que en, lo... en un futuro inmediato, en, en, en un futuro del siglo XXI, todo lo importante va a ser del estilo 15M. Quiere decirse autoconvocado, ni de izquierdas ni de derechas, incluyente, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Con esas características copyleft, va a ser de este estilo. Y, y todo lo que no sea de este estilo no cuenta. En mi opinión. ¿eh? Entonces, por ejemplo. Las elecciones que va a haber va a votar mucha gente, no cuenta. Me da igual. El fútbol, irá mucha gente, no cuenta. Pero, <laughs> sí. lo, lo, que, lo, que, lo que realmente va, va a contar van a, va a ser esta refundación de, de la política. Estas. Sí. Mm. Este... Como un aire de una nueva época, ¿no? Como una nueva moda, se acorta la falda, pues. Sí, es esa... Yo defino siempre el 15M como un estado de ánimo, ¿no? Yo estoy ahora mismo, ¿te acuerdas que lo hablamos en la sí. radio? ¿no? Yo estoy impregnado de esa purpurina, mientras me dure, pues a ver si seguimos, ¿no? A ver si nos dura. A ver si... Sí, va a ser, o sea, va a ser purpurina y a lo mejor a ti no te dura, pero si hay un nuevo acontecimiento será con purpurina. Eso sí. Bien, pues, Marca, si ¿sí hay algo que quieras añadir o algo que quieras reformular o lo que sea y tal, es tu momento. saludo a toda mi familia. <laughs> Eso que me estará viendo, ¿no? ¿eh? la para siempre, Mara. Y especialmente a mi hijo, que, que tanto me. Muy bien. Me pues, muchísimas gracias, hija, por ayudarnos a comprender esto.